Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Javier Anguado. Estas son las noticias del día jueves 2 de agosto de 2018. Venimos de un miércoles en el cual poco quedó para el análisis del comunicado de la Fed, comunicado de política monetaria, en el cual no hubo cambios en los tipos de interés, algo que estaba previsto por los mercados, y quedaron las puertas abiertas para dos alzas más de tasa durante 2018. Los analistas consultados hablan de un 90% de probabilidad para septiembre y un 65% para diciembre, algo que está dentro de la lógica y que se desprende del tenor del comunicado de la Fed, que, bueno, si bien no elevó la tasa en esta oportunidad, habló de una fortaleza importante de la economía, también aludió a una baja tasa de desempleo y a una inflación que está en el objetivo de la entidad cercano al 2%. De todas maneras, el dólar poco caso le hizo al comunicado, apenas ganó algunos puntos ante el euro, apenas ganó unos puntos ante el yen y con una libra totalmente neutra, porque hoy jueves justamente el Banco Finland va a dar a conocer su comunicado de política monetaria junto con una presentación del gobernador Mark Carney posterior. El pronóstico está totalmente dividido. Están quienes esperan un alza de tasa de interés que se mantiene en el 0.5%, podría ir al 0.75% en esta oportunidad. Están quienes creen que, debido a que el Brexit todavía tiene una definición abierta y no hay un acuerdo, ni siquiera en un bosquejo de acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea, esto no va a suceder y en esos vaivenes se mueve la libra esterlina, una libra que está por encima de 1,31, pero en una posición muy frágil y que si no es aumentada la tasa podría caer de 1,30 sin ninguna dificultad en las próximas horas y si hay un alza del tipo de interés, sus ganancias serían muy limitadas. Por eso este jueves es un día importante para la libra esterlina, para todos los mercados en general. También tenemos por delante las peticiones semanales de subsidio por desempleo y otros datos menores en Estados Unidos, pero también en Reino Unido. Nos espera entonces una sesión de jueves importante con buenos movimientos para seguir muy de cerca a los pares de la libra esterlina. Ante el dólar, lo dijimos, sigue débil la libra. Ante el yen, una moneda que viene creciendo paulatinamente, lo hace a mejor velocidad que la libra, lo cual genera una baja del par en los cortos plazos. Y ante el euro que se mueve sin demasiados cambios porque ambas monedas están a la par ante el dólar, por lo menos en sus movimientos de los últimos días. Buenas oportunidades entonces en la libra a partir de las 7 horas del este, que es cuando se va a conocer el comunicado del Banco Finland, y como siempre la sesión americana que va a dar buenas oportunidades de corto plazo. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana viernes.